Lo corrí en el año 78 y, bueno, en realidad no teníamos ni idea de lo que hacíamos en aquella época porque estábamos jugando a hacer lo que mi padre no quería dejarnos hacer y realmente de cómo unos chavales, unos hermanos, unos jugando a tocar en un grupete pasamos a hacer un disco, pues fue por culpa de gente como Canito, el primer batería que tuvimos, o el hermano Enrique, o los tres, Canito, yo y mi hermano, que empezamos a hacer canciones porque nos apetecía simplemente no hacer versiones, sino una canción. Una de las primeras fue esta, que yo creo que nos animó a grabarla en una maqueta y luego más tarde en un disco. Se llama Otra Tarde. Será